más, queremos saludar a aquellos que ahora pueden tomar su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de profecías basado en el libro de Apocalipsis. Ya vimos el primer poder que sale del abismo en el capítulo 9, vimos el segundo poder que sale del abismo en el capítulo 17 y hoy vamos a ver el tercer poder que sale del abismo y vamos a leer el capítulo 11. Vamos a comenzar con el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Leo: Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Vamos a comenzar a entender lo que hemos leído. Aquí vemos, dice que le dará a sus dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Comenzamos a darnos cuenta que hay dos testigos y que van a tener una obra que realizar durante 1260 años, ya que un día profético equivale a un año profético, de acuerdo a números 14, 34, Ezequiel capítulo 4, verso 6. Pero vemos que estos dos testigos iban a estar vestidos o cubiertos de silicio. ¿Qué significa silicio? Silicio significa tristeza. Cuando había muertes, antiguamente la gente se vestía de silicio, se cubría aún de cenizas y se vestía de color negro para demostrar que había tristeza en su corazón. Ahora vamos a ver quiénes son estos dos testigos. Y para eso vamos a ir al libro del de profeta Zacarías. Y vamos a leer allá lo que encontramos en el capítulo 4, Zacarías capítulo 4, y comienzo a leer en el verso 3 hasta el verso 6. Dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel me hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que vemos que estos dos testigos se comparan a dos olivos y es la palabra de Dios. Es este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos. Y son dos, pues tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Es más, si leemos el versículo 4, compara los dos testigos con dos olivos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la Tierra. Así que los dos olivos equivale a los dos testigos o los dos candeleros que alumbran, que brillan, que llevan la luz del Evangelio, de la verdad, a todo el mundo. Y vemos que estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tuvieron que durante el tiempo de supremacía papal, 1260 años, del año 538 hasta el año 1798, trabajar vestidos de silicio. ¿Por qué? La palabra de Dios en primer lugar no estaba a disposición de la gente, estaba en latín nada más, un idioma muerto. Estaba en los conventos y estaba encadenada al púlpito, ni aún ellos podían tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y estaba una lengua muerta, la cual la mayoría de la gente no sabía ni conocía. Es más, cuando aún los sacerdotes leían las Escrituras, ellos muchas veces tampoco sabían el latín. Y la misa se hacía en latín, así que un idioma desconocido para el sacerdote, un idioma desconocido para la gente, simplemente escuchaban palabras que no tenían ningún significado y poco a poco la palabra de Dios que trae la verdad, que exalta a Jesús, que presenta el plan de salvación, que presenta la obra de Dios a favor del ser humano, fue puesta más y más y más a un lado. Tradiciones, costumbres. Falsas enseñanzas comenzaron a entrar y comenzaron a adoptarse como parte de la iglesia. Note en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas testifican de mí. Así que los testigos, antiguo y nuevo testamento, Testifican, hablan, revelan, enseñan a Jesús. Y la gente poco a poco se fue poniendo más y más a un lado la palabra de Dios. Y ahora las tradiciones y los conceptos y los acuerdos humanos comenzaron a ser exaltados y presentados a la gente como si fuese palabra de Dios cuando realmente no lo era. Vamos a ver el poder que tiene la palabra. Continuamos la lectura en el verso 5. Dice: Si alguno quiere hacerle daños, Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que ahora nos escribe la palabra de Dios el poder que tiene ella. Y la compara a un fuego. Este fuego, vamos a ver lo que nos quiere decir. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 5. Y vamos a ver lo que es comparado el fuego. Jeremías, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 13. Jeremías, capítulo 5. Verso 13 dice lo siguiente. Antes los profetas serán como el viento, como que no hay palabra así se hará a ellos. Verso 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Así que vemos que la palabra yo Dios se compara al fuego. Y vamos a leer un verso más en Jeremías, capítulo 23, el verso 29 el cual nos refiere exactamente el mismo concepto. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que vemos que estos dos testigos tuvieron que trabajar vestidos de silicio, en señal de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Sin embargo, su obra es como la del fuego, que consume, y que consume, consume el pecado, la maldad, pero ahora la gente continuaba en sus pecados, no conocía el plan de salvación, no conocía la justicia de Jesús, no conocía su sacrificio, de su sangre que nos limpia, y de su poder, del Espíritu Santo, para traer victoria a nuestras vidas, como lo enseña la palabra de Dios, pues es como fuego que quema el mal, las malas costumbres, malos hábitos y el pecado en nuestras vidas. Pero también lo compara en el versículo 6 que tiene poder para cerrar el cielo y también tiene poder para convertir las aguas en sangre. ¿A qué nos refiere ese, esa declaración? Bueno, tenemos que ir a Elías, el profeta, que cuando habló palabra de Dios por tres años y medio, el cielo se cerró y no hubo, no hubo lluvia. También nos recuerda de Moisés, que por palabra de Dios extendió su vara y tocó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. Así que la palabra de Dios tiene poder, poder sobre los cielos y poder sobre la tierra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dice el Mateo 23 que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Es decir, que la palabra tiene poder de transformar, de cambiar. De embellecer, de traer respuestas a nuestras preguntas, de contestar nuestras inquietudes, de solucionar nuestros problemas. Pero durante 1260 años, esa palabra tuvo que trabajar en forma oculta y en, y en forma de tristeza y de dolor. Pero vamos a leer el verso 7 y ahora nos comienza a describir este poder que surge del abismo también. Dice: Cuando hayan acabado su testimonio, cuando esté por terminar este periodo de 1260 años, la bestia, no olviden profecía, una bestia significa poder civil, una nación, un reino, un pueblo que sube del abismo. Lo vimos en el capítulo 9, lo vimos en el capítulo 17. Ahora vemos el tercer poder que surge del abismo. Hará guerra contra ellos, es decir, contra los dos testigos o los dos olivos o los dos candeleros. Y termina diciendo, y los vencerá y los matará. Vamos a ver entonces a la historia donde nos va a ayudar a entender esto que acabamos de leer. La herida mortal tomó lugar en el año 1798, pero leímos acá que cuando estaba por terminar ese periodo profético, una nación, un poder civil, se levantaría y haría guerra y vencería y aún causaría la muerte de estos testigos. Es fácil verlo en la historia. Si vamos a Francia, durante su tiempo de la famosa y conocida Revolución Francesa, año 1793 al 1797, precisamente antes que llegara el año 1798, esta nación se levantó e hizo guerra contra la palabra de Dios. Es más, la Asamblea Nacional declaró que no existía Dios. Y que la Biblia fuese completamente puesta a un lado, que las iglesias fuesen cerradas y que no hubiese culto, no hubiese bautismo, no hubiesen matrimonios, ninguna ceremonia de carácter religioso durante tres años y medio. La asamblea en Francia simplemente declaró a Francia un país completa, totalmente ateo. Leyendo una porción del libro Conflicto de los Siglos. Quiero leerles algo que nos ayude a entender más aún lo que estamos estudiando en este momento. Voy a leerles de la, de la página 311. Dice lo siguiente. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No faltan los autores que refiriéndose a los horrores de la revolución admiten que esos excesos deben hacerse responsables al trono y a la iglesia. Así que comenzamos a darnos cuenta lo que estamos tratando de estudiar y de analizar en esta mañana. Es decir, lo que terminó como la Revolución Francesa simplemente fue lo que originó el romanismo. ¿Qué es lo que la gente vieron en Francia durante 1260 años? Un cristianismo falso. Un cristianismo que decía hablar de Dios pero lo que traía era miseria, pobreza, un cristianismo que estaba unido con el gobierno, con el Estado, con el poder civil, y lo que trajo fue corrupción al poder civil y corrupción a la iglesia, mientras que el trono vivía en exceso, en abundancia, tenía de todo y más de lo que necesitaba, el pueblo estaba en pobreza, en miseria, en hambre, sin recursos. Mientras que el clérigo también vivía en comodidad y en extravagancia, el pueblo sufría. Así que la unión de iglesia y Estado trajo corrupción a la iglesia, trajo corrupción al Estado y trajo un estado de pobreza, de miseria, de hambre, de carencia dentro de la población que eventualmente lo llevó a la ruina. Hoy día podamos darnos cuenta, sobre todo cuando miramos a los países del tercer mundo, los países latinoamericanos, donde la iglesia romana, por un lado, unida con el poder civil y ambos se han beneficiado. Una clase minoritaria que controla la nación y las finanzas de la nación, un clérigo que controla el corazón y la mente de la gente, que ha traído gobiernos corruptos, ha traído una iglesia corrupta y ha traído un pueblo a la pobreza y a la miseria, que ha sido explotado y maltratado. Y llega el momento donde estas masas... Frente a la opresión y al abuso, ahora recurren a la fuerza, recurren a la revolución, recurren a una guerra civil, pensando que cambiando estructuras sociales podrán traer soluciones permanentes y un bienestar económico y libertades a la nación. Y no sabe que el enemigo que levantó el sistema romano también está levantando estos sistemas donde las masas oprimidas y en ignorancia ahora son manipuladas y usadas y muchas veces terminan ahondando sus propias vidas. Pero realmente no hay soluciones a ello. Continuemos leyendo lo que dice la palabra de Dios y podamos entender lo que quiere compartir con nosotros el Señor en esta mañana. Pero antes vamos a leerles otra declaración que nos ayude a entender más lo que significa lo que estamos estudiando dice y cuando hayan acabado o esté por acabarse su período de tiempo el período en que los dos testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en el año 1798. Estoy leyendo en la página 311. Cuando estuviesen por co concluir su obra en la oscuridad les haría la guerra al poder representado por la bestia que surge del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas he aquí, se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Así que vemos que lo que tomó lugar en Europa, iglesia de Estados Unidos, un pueblo pobre, un pueblo ignorante, un pueblo sumiso, un pueblo en miseria, un pueblo sin libertades, sin educación, sin nada, un pueblo que simplemente vivía para servir a una clase poderosa, tanto religiosa como política, pero el 90% de la nación no veía los beneficios, llegó el momento donde recurrió a las armas en su desesperación y ahora trajo la, y ahora trajo la revolución francesa. Como tan solo conocían un cristianismo falso, pensaron que la única solución era eliminar ese cristianismo falso, incluyendo a Dios. Y pensaban que la, la iglesia era la causante de sus problemas. Por lo tanto, la iglesia tenía que ser también eliminada. Pero vamos a regresar a Apocalipsis 11 vamos a ver qué más nos dice el texto bíblico. Verso 8, leo, y sus cadáveres. Estarán en la plaza de la grande ciudad. En su sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que, ¿qué características se manifestaron durante la Revolución Francesa? Sodoma y Egipto. ¿Por qué se conoce Sodoma en la historia? Se conoce por la inmoralidad que prevalecía en aquella ciudad. Póngase a pensar, llegó un momento donde dos hombres que eran ángeles realmente llegaron a la ciudad. Y Lot los hospeda en su hogar, pensando que simplemente iban a pasar la noche y iban a continuar su camino al día siguiente. Y ahora toda la ciudad se reúne, todos los hombres de la ciudad, y vamos a leerlo para que podamos entender la historia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19. Y vamos a ver algunos detalles que nos van a ayudar a entender la condición social, la condición moral en la cual se encontró Francia en aquel entonces. Génesis, capítulo 19. Y vamos a comenzar a leer lo que encontramos en el versículo 9. Dice lo siguiente. Y ellos respondieron, quita allá y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de herirse en juez, ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Así que acabamos de leer que estos que eran los vecinos de Lot, lo habían conocido por años, Ahora Lot hospeda a estos dos ángeles, para ellos simplemente eran dos hombres más, llegan a la casa de Lot, le piden que saquen a estos hombres para abusar de ellos sexualmente. Lot le dice, por favor, no lo hagan, son simplemente alguien que tengo hospedado en mi hogar. Y, y trata de hablar con ellos y de razonar con ellos y le dice, ¿y quién eres tú? Tú simplemente eres un extraño que un día llegaste a este pueblo y te hemos aceptado. Y ahora te crees hacer juez y nos quieres condenar y criticar a nosotros y señalarnos como perversos. Y dice, quítate de, del camino. Y aún no tan solo había deseos de inmoralidad, sino que había violencia contra él. Y no tan solo había violencia, acabamos de leer acá, sino que querían destruir y romper su casa. Ahora comenzamos a darnos cuenta de lo que estamos leyendo acá. Pero vamos a ir antes y vamos a ver algo más que nos va a ayudar a entender qué estaba realmente tomando lugar. Leo en el verso 3, mas Él porfió con ellos mucho, y fueron con Él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin y levaduras, y comieron. Así que Lot invita a estos hombres a su casa, les da de comer, es decir, ya era de noche, pero antes que se acostasen, ya era tarde en la noche, Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Vemos que la inmoralidad prevalecía en la ciudad. Desde el más joven hasta el más viejo conocían y practicaban el sodomismo. Y esa palabra viene de Sodoma. Practicaban la homosexualidad, aún con personas extrañas. Dice que todos los varones, es decir, la voz se habrá corrido aquella tarde. Llegaron dos hombres nuevos a casa de Lot, y antes que el día terminase, antes que fuesen a dormir, ahora aquellos hombres rodean aquella casa desde el más joven, póngase a pensar, hasta el más viejo de ellos, y todos tenían el mismo objetivo: violar y cometer actos de inmoralidad con aquellos dos ángeles, pero sigamos la lectura, verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, es decir, toda esta multitud de hombres depravados y perversos querían violar y violentar los cuerpos de de estos hombres que habían llegado, ni aún eran conocidos para ellos, ni sabían cuál era su nombre, ni de dónde venía, ni a dónde iban. Simplemente, la perversidad era tan grande en su corazón que cualquiera persona que llegase a aquel lugar, lamentablemente, iba a sufrir en las manos de aquella turba perversa que en aquella noche quería hacerle daño a los ángeles. Sigamos la lectura. A ver qué más dice. Verso 6: Entonces Lot salió a ellos a la puerta. Y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. No te con amor los trata. Los trata no tan solo como amigos o vecinos, como hermanos. Ya sabía que la maldad de esta gente iba a ser terrible. Todos estos hombres tenían los peores deseos, posiblemente aún causar la muerte de aquellos hombres. O ángeles después de su abuso. Y ahora lo trata de negociar con ellos y de hablar con ellos y hacerles ver, por favor, eh, eh, no, 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 no hagan este mal. Eh, son mis invitados a casa. Verso 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciese. Solamente que a estos varones no hagáis mal pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es decir, Lot está dispuesto a entregar sus hijas. Y se con cometan con ellas fornicación. Abusen de ellas. Pero no con estos hombres. Es decir, él sabía que esa multitud no tan solo eran homosexuales, eran bisexuales. Hombres y mujeres. Pero aquella noche ellos no tenían interés en mujeres, tan solo tenían interés en los hombres. Este hombre trata de negociar y de entregar aún sus hijas vírgenes. No sé cómo Lot pudo pensar eso, pero para mí como padre sería completamente absurdo aún pensar esos pensamientos, mucho menos expresarlos en palabras. Pero vemos que aquellos hombres no tenían ningún interés. Es más, llega el momento donde los ángeles ahora tienen que estirar sus manos y toman a Lot, porque si aquellos hombres querían aún causarle mal, destruir a Lot y destruir su casa, y lo introducen a su casa y cierran la puerta, y ahora los llenan de ceguera aquellos hombres. Ahora no pudieron encontrar la puerta para entrar. Y en su frustración, sus planes perversos son tronchados y destruidos y cortados aquella noche, y simplemente tuvieron que regresar a sus hogares sin cometer los actos de maldad que habían pensado cometer no sabiendo que había llegado la última noche de ellos y de su vida. Vemos que esta inmoralidad se manifestó allá en Francia. Se dice que una de cada siete mujeres practicaba abiertamente la prostitución. El matrimonio fue abolido, no había matrimonios, la gente simplemente se unía, ya sean mujeres con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Era unión libre, se unían y cuando no querían estar juntos, pues simplemente se separaban. No había matrimonio legal, la institución del matrimonio fue destruida, pues la palabra de Dios que la instituyó fue puesta a un lado. La promiscuidad, la inmoralidad, los actos de maldad, el incesto y todo tipo de perversión sexual tomó lugar durante el tiempo de la Revolución Francesa y era legal. Era legal las prácticas tales. Vemos que hoy día comenzamos a ver el mismo espíritu de inmoralidad y aún de legalización de la inmoralidad en el mundo entero. Y más adelante, a medida que vayamos leyendo, vamos a ver que lo que tomó lugar en aquel lugar en Francia tomará lugar otra vez, no tan solo en una nación, sino que el mundo entero estará involucrado en la misma forma de pensar y de creer. Ahora comenzamos a darnos cuenta de la importancia del estudio de la palabra de Dios y cómo necesitamos nosotros profundizar en ella y conocer el momento en que estamos, porque nuestras familias, nuestros hijos e hijas en forma especial, pronto, pronto van a encontrar el mismo espíritu de inmoralidad, de violencia, de destrucción, de revolución, de derramamiento de sangre, de perversión, que se notó y se vio. En la historia de Francia de aquellos años. Oh, tenemos que entender que estamos nosotros por repetir la historia otra vez. Y a medida que sigamos leyendo nos daremos cuenta que estamos hoy día muy cerca, pero muy cerca de ese momento donde veremos con nuestros propios ojos cosas que nunca pensamos ver y serán legales, donde lo malo será llamado bueno y donde lo bueno será llamado malo. Que el Señor nos ayude a poder ir a nuestros hogares y salvaguardar a nuestros hijos y poder permitir que por la gracia de Dios podamos permanecer firmes y fieles a Él y a sus principios. Que el Señor le bendiga. <laughs>